della web serie del Brasil, tiene el honor de estar hoy en Río Negro. Yo soy el mayor Bittencourt, su locutor para la exhibición de esta tarde. Tendré como ayudante Sargento Allison, un de nuestros mecánicos. Procedimientos de las aeronaves. Se da inicio al despegue de las 7 aeronaves de la Escuadrilla da Fumaça. Un fuerte aplauso.
Alianza para Formación Delta 7. Superior a 2 metros y al mando del líder, abren la escuadrilla para Formación V. Y apuntan en nuestra dirección, preparen sus cámaras para el sensacional break. Para el break, breaking ya. Fotos. Y ahora, por medio de un returnman, el número 6 por la izquierda, el número 5 por la derecha. Se aproximan para realizar el primer cruce delante de nosotros. Ahora inició una subida para realizar velocidad cero simultáneos, una maniobra conocida como Hammerhead. Se aproxima hacia el público. Los números 2 y 4 realizan wingovers simultáneos sobre los números 1 y el número 3. Enseguida se separan. Los números 1 y 2 giran a la derecha. Y los números 3 y 4 giran a la izquierda. Cambio de ala para un cruce duplo con rol de alerones.
posición, los números 5 y número 6 inició la bolota, que son curvas de máximo rendimiento con cruces, uno alejado del público y otro bien cercano. Atención para el segundo cruce, bien cercano. Se acerca ahora por nuestra frente el número 7, que inicia una subida para ejecutar un stall de balado. Gana velocidad ahora para cambiar por altura. En este momento cambian la formación para línea de frente y ganan altura.
ayuda para realizar. Ahora con los números 5 y 6 apuntan en esta dirección para realizar rol simultáneo reverso. En esta maniobra, los dos aviones giran hacia lados opuestos. Al fin se separan. Número 5 a la izquierda, número 6 a la derecha. Un fuerte aplauso para la escuadrilla de Fumaça. El número 7, la aeronave solo acelera para realizar un spin vertical ascendente, la llamada grosura.
nombre. La escuadrilla tiene un stand donde pueden ser adquiridos productos oficiales. Este stand se encuentra ubicado en la entrada de la feria. Después número 5, juntos salen de vuelo invertido y regresan con un medio 8 cubano con cambio de ala. Un rol lento con el número 5 en vuelo invertido en la maniobra conocida como Fanteque. Un fuerte aplauso. El número 7 apunta a la escuadrilla que se prepara para Fantástica Bomba. ¡Bomba! ¡Ya! Regresando frente a nosotros, el número 7 realiza un stall de Marabo. En formación delta realiza un rol volado. Miren la simetría en proximidad entre las aeronaves. La Fuerza Aérea de Brasil hoy en Río Negro.
al fin, observe que los aviones van a hacer un medio looping. Para quedarse en posición de vuelo invertido. Esta es una maniobra desarrollada por la escuadrilla de Pumasa. Y todavía posee registros en el libro de los récords. Por haberla ejecutado con 12 aviones en 2006 de la Academia de la Fuerza de Brasil. Se trata de una maniobra que exige bastante entrenamiento. Vos con el avión, en estas condiciones, el uso de los mandos de vuelo se queda invertido. ¡Un fuerte aplauso a la escuadrilla de Fumaça! Ejecutado la maniobra llamada lance baja. Miren cómo la aeronave parece volcar en el aire. En secuencia, gana velocidad. Para cambiar por altura, realizar la velocidad cero. Acerca la escuadrilla en formación espejo con 6 aeronaves, 1, 2, 3 en vuelo invertido, 4, 5 y 6 haciendo el reflejo. Esta maniobra también fue desarrollada por la escuadrilla de Fumaça. El número 7 por su avión, el vuelo invertido. Realiza 370 grados de curva nivelada, pero de cabeza hacia abajo, la llamada pelota invertida. Durante toda la curva, la fuerza de la gravedad que actúa sobre el piloto hace que este quede sujeto al asiento únicamente por las cintas. Cero. Escuchen todos ahora. Un mensaje de nuestros pilotos. La próxima maniobra se dedica a todos los presentes en esta feria con un cordial abrazo de la Fuerza Aérea de Brasil. Fumaça ya.
especialmente dedicada a todos ustedes. Preparen sus cámaras. Los miembros de la Escuadrilla Fumaça son gente común, al igual que todos los demás, que también comparten las mismas emociones que rodean el día a todos nosotros. Nuestro corazón late más rápido con la adrenalina de un acrobático, y también promueve sentimientos como la amistad. Especialmente a todos aquí presentes, a Fuerza Aérea de Colombia, a Escuadrón 212. Un fuerte aplauso, señores, a Teniente Coronel Pirosa. Un fuerte aplauso. Va a ser gran altura para hacer un spin. Un looping en formación delta. Al fin cambia la formación para Cobrinha Show, finalizando con la dispersión. Esta tarde de hoy tenemos el líder, Coronel García, número 2, Capitán Pereira, número 3, Capitán Furlan, número 4, Capitán Víctor Kafka, número 5, Capitán Furtado, número 6, Capitán Becerra. We'll be right back.
Se le solicita a los padres de familia o adultos responsables no permitir que los menores de edad se suban a las vallas o a las barandas. Esto es por su seguridad.